Durante este 2019 daremos a conocer, entre otras actividades que tenemos programada en la Alianza Argentina de Taekwondo, ¿sí? Que hacemos estilo ITF, afiliada a la TI del gran maestro Dave Oliver, con sede en Inglaterra. Una de las actividades principales que queremos difundir son básicamente la expansión de la escuela en distintas sedes por todo Buenos Aires, y próximamente ampliaremos las nuevas que se adhirieron en todo el país. En este sentido es muy importante resaltar, ¿sí?, los instructores como por ejemplo Alejandro Cobos, ¿sí?, que comienza a dar clases en la zona de José León Suárez, ¿sí?, entre otros que comienzan también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en General Rodríguez, ¿sí?, en la zona norte, en distintas de San Martín. Y bueno, y las que ya tenemos acostumbrados a todos, como por ejemplo las de San Miguel, la zona de 3 de Febrero, Caseros, Villa Bosch. Bueno, muchísimas sedes de la Alianza Argentina de Taekwondo que no solamente enseñan un taekwondo deportivo, sino también un taekwondo marcial, sin dejar de lado la faceta de la defensa personal, tan en boga hoy en día, tan en boca de toda la sociedad con la violencia de género. Es muy importante, ¿sí?, que todas las mujeres se acerquen a las academias, que van a figurar a pie de pantalla y en la publicidad van a encontrar un instructor idóneo, un instructor preparado y certificado. Por otro lado, también las clases están apuntadas a los niños, ¿sí?, con el tema del bullying también, que está muy, muy de moda, pero digamos, los niños pueden de alguna manera, al aprender un arte marcial en serio, que es el que enseñamos nosotros, a fortalecer su yo interno, ¿sí?, su personalidad, y de esa manera poder frenar, ¿sí?, el bullying que se les hace día a día en los colegios, en los barrios y demás. Con esto quiero recalcar de alguna manera que no solamente es un taekwondo deportivo, ¿sí?, si bien nuestra escuela se caracteriza por eso, creo que nosotros estamos altamente capacitados, ya que no solamente, en su mayoría, no somos solamente Sabón, Sabonim o Sagionim, sino que en nuestro staff hay muchos profesores de educación física, ¿sí?, como es mi caso, y estamos certificados, ¿sí?, de manera académica para poder dar una clase de calidad y enseñar un taekwondo en serio. Hola, comenzó el 2019. Arrancamos con las clases nuevamente en nuestra sede de la Alianza Argentina de Taekwondo en zona San Andrés. Ya están volviendo los chicos y los adultos también a la práctica de Taekwondo. También se están incorporando gente nueva, se está armando un grupo muy lindo de trabajo. Así que los espero y los invito a participar de una clase gratis. Aquí en el pie de pantalla están mis datos personales. Ante cualquier consulta pueden comunicarse conmigo. Desde ya estoy a su disposición para que puedan practicar taekwondo en serio. Hola, mi nombre es Alejandro Cobo, soy primer dan, alumno del maestro Alejandro Criselli, séptimo dan, y hacemos estilo ITF y somos representantes del ATI. Damos clases en diferentes sedes, representando a la Alianza Argentina de Taekwondo, y digamos, el club donde estoy dando yo las clases es en el Club Malvinas, en el gimnasio Guerrero Gym. Estamos en la zona de José León Suárez. Bueno, y damos clases del estilo deportivo y de defensa personal, como hoy en día se necesita por en cuanto a la inseguridad que hay en la calle. Entonces, queremos dar el buen ejemplo, digamos, de que la gente haga el estilo deportivo y a la vez que le sirva para cuando esté en alguna situación de riesgo o por cualquier motivo. Damos clases a todas las edades, de niños, juveniles y adultos. Ahora que ya comenzó el año y todos volvieron de las vacaciones, pueden empezar a inscribirse, de lo cual tendrán alguna clase gratis para que vean si les interesa o no el deporte y poder estar en la escuela y sumarse a la escuela. Bueno, como ya les había dicho, somos de la zona de José León Suárez. Ahí tendrán el teléfono y las redes sociales para comunicarse y llamar y pedir horarios y días.
Y bueno, ya muchas gracias. Bueno, la temática de este 2019, como ya vieron, es la presentación de las distintas sedes de la Alianza Argentina de Taekwondo. A todos los telespectadores que estén viendo estas imágenes, los invito a acercarse a cualquiera de todas las sedes de Buenos Aires y Capital Federal, ¿sí? Pueden, de hecho, participar de una clase gratis nombrando este programa y nombrando esta nota específicamente. Son muchísimos los barrios a los cuales ha llegado la Alianza Argentina de Taekwondo y, bueno, estamos muy conformes en ese sentido. Iremos presentando, como hicimos hoy, uno a uno los nuevos centros de enseñanza, ¿sí?, que están en todo Buenos Aires, y los nuevos instructores. La verdad que este 2019 nos tiene muy ocupados en todas las actividades que estamos por realizar. Siempre recalco, como lo dije anteriormente, que no solamente somos instructores, sino que tenemos ese plus que nos da el ser profesionales, ¿sí?, y en muchos de nuestros casos, profesores de educación física. Gracias.